Mi gente, bienvenidos a un video más. Hoy, señores, los voy a invitar a conocer a un personajazo que, pues es el herrero oficial de la vieja escuela. A mi carnalito el gordo que nos hizo el favor de hacernos el cajón de la vieja escuela. Les voy a enseñar un poquito de él, no se los voy a enseñar por completo porque eso lo vamos a estrenar en un evento que se va a hacer para dar a conocer el evento del día 19, pero les voy a enseñar un poquito para que el día que lo demos a conocer pues ya lo chequen completito. Él no hace cajones, él es herrero de profesión y quiso colaborar con el proyecto y dijo: canal, yo se los hago, nomás compren el material y pues bueno, ahorita vamos aquí a su herrería a ver cómo va avanzando el cajón. Y pues bueno, también para que conozcan un poquito de él y que si algún día quieren un trabajo de herrería, pues con el gordo, que la neta se rifa chingón. Así que vamos, señores, a ver qué nos encontramos. Vamos a ver al gordo. Bueno, señores, llegamos. ¿Cómo te haces, güey, gordo, eh? ¿Qué crees que soy de rebelde? ¿Ya quedó? Chismoso. No mames. Ahora sí ya vienes de chismoso desde antes. Te tardas un chingo, gordo. Dijiste que el martes. Ahí está, güey. Chismoso. No mames, quedó bien cabrón, eh. Ya venimos por la pintura. Ahí va mi panzón. Ándale, panzón. Va por un perico. Ahí está el perico, güey. ¿Qué hay que comprar? Para que brille, barniz de poliuretano. La pintura. Estás bien, güey. Se me olvidó, güey. Herrero y pintor, y no sabe cómo se llama la pintura. Ya, yo se lo doy. Oye, gordo, ¿cuánto te vas a tardar en pintarlo? ¿Otra semana? Otra semana, güey. Semana y media, güey. Para que no la hagamos de pedo. Ahí vamos, estás bien, güey. Se me olvidó, güey. ¿No? Ya apúrate, gordo. Ya no mames. Sí. Ya me apuraré. Esta es la pintura. Brillante. ¿Sí es brillante, va? Traba la pintura. Pinche mono feo. Es el amigo que nos vende la pintura para el cajón. Ya te buscas en... ¿Cómo se llama el lugar? ¿El negocio? Pinturas Mari. ¿Mari? Sí. ¿Ubicado en dónde? Es Villa Gatón, en el Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. ¿Desarrollo Urbano? Quetzalcóatl. En el perico rascándose los huevos. Ayúdale, güey. ¿Cómo se llama? Puli. ¿Puli? Poli. ¿Poli? ¿Habla? Sí, muy poco. ¿Qué dice? Gordo, gordo. Sí, es lo que dice. Ya deja ese pinche teléfono, gordo. Ya más que tú quieres. Bueno, igual que tú, puto. Ya nos vamos. A ver, ahorita qué hace. Pues bueno, señores, ya salimos del taller. Yo hubiera querido enseñarles más el cajón, pero pues es una sorpresa ahora que hagamos el video de la presentación. Y bueno, señores, pues este carnalito le da pena hablar a la cámara, por eso no lo grabé mucho, pero lleva 15 días trabajando con el cajón, obviamente en sus tiempos, porque también trabaja y tiene obras, pero es un carnalito que se rifa machín en su chamba. Ahí les voy a dejar el número de contacto para cualquier trabajo de herrería. Y pues para mí, señores, es un objetivo, porque el sueño siempre lo había tenido desde que empecé en el jaripeo, volver a ver un jaripeo diferente. Y diferente me refiero a la cuestión de las montas parejas, tanto para el jinete y para el toro. Y pues les vamos a dar la herramienta que es el cajón y obviamente los pretales, que los pretales los vamos a hacer al momento. Bueno, los va a hacer al momento Memo y los jinetes que estén ahí, los que sepan, por eso llevamos a Memo, porque Memo sabe hacerlos.
Kobe Díaz también lo sabe hacer, ahí va a estar presente él. Y pues vamos a ver algo bonito, señores. Esperemos que los jinetes aprovechen todas las ventajas que se les están dando. Al igual también para los ganaderos, porque la espuela que va a manejar el jinete tiene que ser una espuela moderada. Que el ganadero lo acepte y esté consciente de que se va a montar con esa espuela. Así que, pues este fue un poquito del trabajo que hizo este amigo, el gordo, como yo le digo, en el trabajo del cajón, de la vieja escuela. Y pues afortunadamente ya se logró el objetivo. Ya cada día se acerca más la fecha, ya cada día se acerca más el primer evento de la vieja escuela, con dos ganaderías que, gracias a Dios, puedo decir, los propietarios son mis amigos, yo así los considero, como lo es Arnulfo y sus hijos, al igual que Freddy y su hijo Jorgito, que independientemente de cómo jueguen ellos hoy en día el jaripeo, yo los respeto mucho, los aprecio mucho, hemos tenido una amistad bonita, independientemente de lo que yo pueda hablar bien o mal de sus ranchos o de sus toros o de las jugadas, llevamos una buena amistad y qué bueno que fue con ellos, y les agradezco mucho el apoyo de parte de todos mis compas de la vieja escuela. Les agradecemos el apoyo y esperemos sea el primero de muchos eventos que podamos ver con esta modalidad nueva, no puedo decirlo, con la modalidad que tiene que ser, señores, con la que realmente hizo el jaripeo: cajón bajito, pretal de lazo, espuela del jinete y que se den el agarrón. Próximamente les doy la fecha o voy a estar publicando en redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, para que ustedes sepan cuándo vamos a dar a conocer el cajón. Así que el próximo 19 de noviembre, señores, Magdalena Petlacalco, 4 de la tarde, abrimos puertas, 5:30 arranca el primer toro. Si se puede antes, pues mucho mejor. Así que la gente que ve este video y quiera ir a la Magdalena, lleguen temprano, porque si entre más temprano lleguen, más temprano la arrancamos. Pero máximo a las 5:30 se arranca la primera jugada. Así que nos vemos, señores. Rebelde, no se les olvide suscribirse, activar la campanita y compartir los videos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.